Lo primero fue ir a juzgado de familia, Ya. en donde me ofrecían sacar al agresor de la casa, cosa que a mí no me servía porque yo les dije que lamentablemente no había nadie que nos pudiera cuidar como las 24 horas para que él no ingresara al hogar. Y en ese momento me hablaron de casa de acogida de Sernam. En Ya. ese momento era como todo nuevo, no sabía qué lo que era, cómo funcionaba. Me derivaron al centro de la mujer y ahí ya concretó el tema de la casa de acogida. Yo ingresé con mis dos hijos. Bueno, en el momento en que fue como todo súper rápido, cuando fui dentro de la mujer, acepté irme a casa de acogida, firmé un papel, fui a buscar a los chicos al colegio, pasamos por la casa a buscar un par de cosas, prácticamente un poco de ropa y las cosas del colegio de los chicos, y nos fuimos. A ojos cerrados. A ojos En cerrados, ese confiando, digamos, momento. confiando en que todo va a salir bien, digamos. Sí, cuestionándose también si era lo correcto, qué iba a pasar, con miedo. Es una sensación de se mezclan como muchos sentimientos. Llegamos a la casa acogida, los primeros días fueron como súper difíciles porque justo en el momento en que nosotros llegamos, igual la casa estaba pero colapsada, estaba llena. Estaban todos los cupos ya, todas las mujeres, los niños, los chicos sin ir al colegio, sin comunicarnos, porque se hace como que nos tragó la tierra por un par de días para nuestra propia protección. Sí, pues, o sea, igual los primeros días son, las primeras semanas son muy difíciles. En cuanto a uno emocionalmente, a mí en particular todavía me pasaba que yo quería volver, que me preocupaba, tenía una dependencia emocional muy fuerte. Entonces me cuestionaba todo, si estaba bien, no sé, muchas cosas. Al ir ya viviendo un mes más o menos, con el trabajo de la psicóloga, de las educadoras que también son súper importantes porque a uno también le escuchan, se transforma prácticamente en la familia de uno. Y Eso también con las chicas que están en la casa uno tiene ciertas amistades, afinidades y nos vamos como apoyando una a la otra. Entonces, sí, ya después nos sentimos como que era nuestra salvación. O sea, de hecho, a mí siempre cuando me preguntan qué significó la casa de acogida en mi vida, yo digo que para mí la casa de acogida fue como la matriz, como cuando uno está dentro de la guatita. Fue como una gestora de la nueva mujer que soy ahora. Sí, ya después con el tiempo yo pude salir a trabajar igual. Los chicos empezaron a ir al colegio nuevamente con los resguardos correspondientes. Y sí, pues cuando uno trabaja, trabaja mucho más tranquila porque sabe que hay alguien con los niños, saben que los chicos no van a estar solos, que no corren peligro, que están bien cuidados, que van a comer a la hora que les corresponde, son, no sé, como regalías se puede decir, porque en mi caso yo, por ejemplo, acá yo no tengo familia, yo soy sola acá en Valdivia. Ya. Y la opción de volverme a Santiago no fue una opción para mí. Entonces, para mí la casa acogida realmente fue algo muy potente, muy grande. De hecho, hasta el día de hoy, bueno, ahora por la pandemia no hemos podido ir, pero generalmente estamos haciendo como visitas, llevamos algunas cositas porque yo hago cosas dulces. Entonces, de repente hacemos algo allá, o llevamos algo preparado, compartimos con las mujeres y siempre van rotando, entonces vamos conociendo otra experiencia y a ella igual les sirve porque yo les digo que se puede, que cuando uno está ahí a lo mejor ve todo negro al principio, pero después pues, paso a paso se puede salir, se puede lograr. Para nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, casos como el de Magdalena son los que nos llevan a continuar nuestra labor porque creemos que si alzan la voz
podemos efectivamente brindarles apoyo, reparar, podemos desplegar toda la red intersectorial y que ustedes no sientan que nadie las escuchó o que nadie estuvo con ustedes o que pierdan el miedo de llamar y de acudir a las redes de apoyo. Nosotras las vamos a ayudar, el no está sola, no es simplemente un hashtag, nosotros lo llevamos adentro como servicio y queremos que ustedes sepan que de verdad nosotras estamos para ustedes 24/7. Les vamos a brindar la primera acogida en caso que nos llamen al 1455 o a todos estos canales que acabo de mencionar y vamos a intentar de que el caso de Magdalena se replique en todas ustedes.